Miren, mi gente, cómo está la marea. Toda la puta de la puntilla ha desaparecido. No, pero es lo mismo de él. Aquí no da la vuelta. Va, mijo, que voy a dar, porque nosotros íbamos a la casona, pero veo que ya la marea ya subió. No, vamos, voy a parquearle. Allá, a la entrada. ¿A dónde? Allá donde... donde lo paramos, que lo regresamos. Ahorita no se puede ir a la casa. Cacha, por favor. Ahí lo pueden meter. Aparte que estoy viendo que no se puede pasar hasta la casona. No, ahorita está la llena, más que después sí. Se lo puede llevar. Pues, vaya, quiere llegar cerquita a la casona. Sálgase. ¿A dónde está? No sé si vio ahí por el bahía un gran, ¿sí?, deslote solo. Sí. Antes de llegar a esos lotes solos está la entrada, para que le quede más cerca. Porque ahorita le tuvimos... Sí, pero no... Está... Sí, está peligroso. Por antes de los lotes solos hay un rótulo de la alcaldía, de aquí para allá. Está un rótulo de la alcaldía. Y ahí... Y ahí me meto. Ahí se mete, caballito de la casona va a ir, ahí hay parqueo también. Chévere, fíjate que nunca había venido por este lado. Es que ahorita está molestando bastante el mar, no, porque aquí es bonito, si este, este es la cuarta parte de mi negocio. Paseando, mire. No, chepe. Llevo una minuta. ¿Qué vale? ¿Con qué lo vas a pedir? Con todo, pero... ¿A cómo son los manguitos? Vaya. Son mango. Mango en flor, pero son. Estos son panadés, ¿verdad? Miren, al guastillo. Al guastillo. Chilito. Ah, no, ¿qué? Salsa negra. ¿Eh?
le echaste chilito. Qué barbaridad. Por recorrido de la puntilla, aquí estamos, Uringo de Cerro, para servirle aquí. Gracias por ver este video. En este momento estamos en Rancho Playa Dorada, Purín. Okay, estamos ubicados acá frente a lo que es el rancho. A mi espalda está lo que es el parqueo. El parqueo del mismo rancho. Por allá tienen manguitos, nutas. Acá miren. Miren gente, aquí venden pescados, venden cócteles, desayuno, mariscada. ¿Qué más tiene, jefe? Miren aquí. Cócteles, ceviche, platos económicos, me imagino. De todo, miren. Y tienen otros servicios también adicionales, miren. Por acá tienen. Es el mismo restaurante. Es el mismo restaurante flotante. Rancho Playa Dorada. Rancho Playa Dorada y es flotante. ¿Dónde están? ¿Dónde están las piscinas? Wow, imagínense que, gente, hay piscinas, miren. Miren, hay piscinas, miren. Bárbaro. Miren. Habitaciones con aire acondicionado, tour en lancha, piscinas para niños y adultos, terraza con vista panorámica. Tienen cabañas a la orilla del mar, donde estamos, parqueo gratis y con sombra, papá. ¿Qué más pidieron? Pues, ¿quién pidió pollo, mi gente? Ahorita vamos a ver los cangrejos, donde los podemos sacar. Son punches, tihuacales, conchas. ¿Qué son? Mire, la marea está alta. En estos momentos no se puede ir a lo que es la casona, ¿verdad? Y ellos también tienen servicios de minutas. Si miran acá, esa es una máquina para hacer minutas. Solo se pone el hielo en la parte de arriba, eso es una prensa. Y se gira la manecilla, la cual saca el hielo. Y mire cómo está. ¡Wow! Mire. ¡Wow! El mar se ha metido. Mire. ¿Verdad? Ahorita la marea está brava, brava, mi gente. ¿Verdad? Miren qué bonito es. Hay demasiado viento. Ese es el problema, que hay mucho viento. El viento lo que hace es que trae. Y miren, por si les gusta el deporte extremo, también en la puntilla hay de ese servicio. Miren. Wow, bárbaro. Amigos de YouTube, me tengo que dar un coctelito mixto de esos que le hacen. Ya probamos la tropa Chucho. Probamos el chile hayán, ¿cómo se llama? Colegallo, chiltepe, chile grosero. Ah, ya mencionamos al alacrán, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos tiene.